La Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y la Universidad Pedagógica Nacional de México convocaron al encuentro de rectores y directivas académicas de América Latina, con el fin de generar escenarios de diálogo y reconocimiento que permitan fomentar acciones conjuntas para repensar la formación de maestras y maestros. Ha sido muy importante. Nos ha permitido intercambiar experiencias sobre lo que hacemos, formar maestros. Nos ha permitido también dialogar sobre las perspectivas de nuestras universidades en un contexto de hermanos latinoamericano. Una de las razones que justifican por qué hicimos este evento y cuáles son las trayectorias y las propuestas que se vienen para poder agenciar coordinadamente con rectores de América Latina una propuesta de formación de maestros. Uno, la celebración de sus 60 años, unos 60 años en formación de maestros. Dos, propiciar un diálogo de América Latina entre colegas de América Latina que tienen como naturaleza y razón fundante pensar la formación de maestros. Es urgente, y ya venía trabajándose hacía algunos años, la necesidad de unirnos las universidades pedagógicas, las instituciones formadoras de docentes para buscar alianzas y pensar el tema de la formación de maestros inicial, continuada y avanzada. En Colombia tenemos una urgencia por fortalecer y desarrollar el sistema colombiano de formación de educadores, de los cuales ya hay unos lineamientos, pero que tenemos que volverlo efectivamente un sistema, y eso depende fundamentalmente de las instituciones formadoras de maestros. Estamos compartiendo problemáticas, pero no solamente las problemáticas, sino determinado tipo de políticas de educación están siendo generalizadas a los países. Ahora, acá es verdad que cada país, según su gobierno, según su constitución de Estado, dar respuesta de manera diferente, porque hoy las agencias internacionales tienen alta influencia sobre lo que se tiene que desarrollar en los países. Creo que esto nos hermana de alguna manera y por otro lado también nos pone en la condición de dialogar cómo se ha resuelto cada problema y cada acción de política educativa en cada uno de los países de América Latina. Es interesante que haya la intención de conformar una red con una especificidad como es esta, cuya especificidad es la formación de los docentes y los problemas de formación que América Latina tiene, y vale bien hacer una mirada de conjunto que pueda plantear cuáles son los desafíos y cuáles son las realidades. El encuentro convocó rectores, directivos académicos e investigadores de universidades pedagógicas de México, Brasil, Argentina, Honduras, Perú, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Colombia, que se propusieron reconocer los escenarios y las políticas educativas latinoamericanas que nos unen. A nivel de América Latina, Colombia tiene un reconocimiento interesante por lo que significó la experiencia del movimiento pedagógico de los años 80 y la expedición pedagógica nacional de la primera década del siglo XX y hasta la actualidad. Y digamos que en la América Latina se están dando fenómenos de reconfiguración de la identidad del maestro y de la configuración de fortalecimiento de la profesión del maestro. Nosotros estamos dentro de un proyecto muy importante en relación con el Ecuador y con América Latina, un proyecto que recupera la educación como transformación, desde el aprender, precisamente, desde la valoración del docente investigador, con un perfil de un maestro vinculado a las prácticas desde el primer día que comienza su carrera. La Argentina ha avanzado mucho, sobre todo en esta última década, no solo porque a través de una nueva ley de educación permitió la obligatoriedad de la escuela secundaria, con lo cual expandió los años de escolaridad, sino porque además hubo una política concreta de crecimiento de la educación universitaria, se crearon nuevas universidades, prácticamente una universidad pública por cada provincia, y en el caso de la provincia de Buenos Aires hay más aún, hay unas 8 o 9,
Con lo cual se garantiza prácticamente el acceso de todos a la educación universitaria. En este momento hay 350.000 docentes, es decir, más de un tercio de los docentes de la Argentina en procesos de formación, y es la primera vez en los últimos 15 años que la propuesta estatal compite con la propuesta de mercado, no solo la regula, el mercado supo cómo evadir las regulaciones del Estado, sino que además ha disminuido enormemente lo privado y ha crecido la propuesta pública y gratuita, vuelvo a decir, en acuerdo entre el Estado y los gremios, que hoy permite que el conjunto de los docentes o se estén formando o tengan la perspectiva de formarse a cargo del Estado. Los programas de formación docente están siendo revisados y actualizados con nuevas exigencias. Se acaba de terminar la revisión del currículum para los niveles inicial y primario. Está pendiente todavía para el nivel secundario medio. Y hay un gran interés y apoyo de la sociedad y seguimiento de la calidad de esta inversión. Hacemos la formación inicial en cuatro esferas. Formación de profesores de educación infantil y educación básica, formación de otros profesores de varias diferentes áreas de conocimiento. Tenemos formación de docentes indígenas y docentes de educación de campo. Esa es la formación inicial. En Costa Rica se dedica el 8% del presupuesto a la educación. Se está logrando, ya casi se llega al 8%. Tenemos una gran exclusión en educación secundaria. Hay muchos muchachos jóvenes fuera de los liceos y colegios, que es una preocupación que nosotros estamos tratando de mejorar. De ahí que es fundamental mejorar esta preparación de docentes para que apliquen estrategias para retener a esa población escolar. Hasta hace dos años, pues la formación de docentes también estaba adscrita a las escuelas normales, cuyos egresados no salían con el grado de licenciatura. En el 2012 se crea la Ley Fundamental de Educación, la cual obliga ya que para el ingreso al sistema educativo todos deben tener el grado de licenciatura, y eso hace que se estudie los cambios y se hagan propuestas de cambio en el tema de la formación de docentes. Los escenarios educativos latinoamericanos pueden parecer disímiles, pero comparten el interés por construir propuestas pedagógicas y curriculares, además de políticas educativas para un sistema de formación de maestros acorde a nuestros contextos. Nuestros países se encuentran en encrucijada de desarrollo y la educación definitivamente es central para todo proyecto de desarrollo y todo proyecto de nación. Se ha dicho con mucha certeza que un sistema educativo no puede ir más allá de la calidad de sus docentes, que el techo de todo sistema educativo es la capacidad de sus docentes. En términos de la práctica de la formación, cómo estamos formando a los maestros, qué es lo que hemos avanzado, cuáles serían, digamos, los grandes déficits o huecos que todavía nos faltan por llenar. La educación requiere políticas acertadas, involucramiento de la sociedad, infraestructuras, recursos, docentes, entre otros. Creo que parte de lo que se nos plantea en América Latina en particular es encontrar sistemas de soluciones a nuestros sistemas de problemas en educación, de manera que ésta pueda ser realmente un motor de desarrollo. Buena parte de las cosas que se discutían tenían que ver con discutir el sentido de la educación, ¿no? Que eso nunca es algo que está dado de una vez y para siempre, sino que es algo que se construye de manera permanente y es una construcción política. Creo que otra dificultad también es
haber visto cómo las políticas internacionales pueden afectar nuestros programas de formación. Y creo que dentro de ella todo lo que es la dinámica de la acreditación y todo lo que devienen en procesos de evaluación de la formación y de los docentes. Y cómo esto hace sentir al maestro de aula, ¿no? Lo hace sentir desprotegido, no reconocido, ¿no? Desvalorado en su capacidad profesional. El esfuerzo del maestro no es lucro, el esfuerzo del maestro es de formación. Entonces, estamos viendo esta problemática de la privatización de la educación, que acá también le están mencionando, ¿no? Y que vemos con mucha pena esto, que están viendo la educación como un producto, ¿no? Hay decretos privados, individuales, que están fortaleciendo esta corriente. El tema de la evaluación, bueno, que uno es crítico de las evaluaciones, pero que, como decía el otro rector que estaba en la mesa, tenemos que plantearnos nosotros, bueno, qué tipo de evaluación queremos, cómo es esa evaluación, en relación a qué, y buscando qué objetivos, que eso es algo, es un debate que nos debemos para poder contraponer una propuesta concreta a la propuesta que ya existe, muy neoliberal, para decirlo rápido, de lo que son las evaluaciones. Yo pienso que el debate central es cómo cada institución, a través de sus propias legislaciones, a través de sus propios horizontes de proyección, define lo que entiende por calidad. En el momento en que cada país pueda con tranquilidad decir hacia dónde es que la educación que ofrece, hacia qué perspectiva tiene que ir, ahí estaremos en parte resolviendo esa tensión que de mi manera es innecesaria. Eso no significa que los países no tengan que compararse, pero tienen que partir de la misma línea de base, y eso es imposible. Ni siquiera los países latinoamericanos tienen la misma línea de base, mucho menos nuestros países en función con países de otros hemisferios, y que nada implica que lo que hacemos acá en educación en Colombia, en una provincia determinada, marginada, para esa población en particular sea de calidad. El aporte que hemos hecho desde Colombia está llamando la atención de todos estos otros países. Aquí en el encuentro hemos podido dialogar sobre las posibilidades de continuar fortaleciendo esos lazos, no solamente de los maestros en formación, sino de los maestros en ejercicio, para generar esas dinámicas de movimiento pedagógico, que significa, no es nada diferente a la posibilidad de crear encuentros entre maestros, ahora ya del nivel latinoamericano, para intercambiar experiencias y convertir en saber la experiencia, que es lo que le hemos aportado nosotros en Colombia a los maestros. Creo que el problema es lo suficientemente complejo como para tener una sola posibilidad y un solo camino de solución para la formación de profesores. Creo que hoy se necesitan como mucha creatividad, mucha imaginación, muchas formas de armar las cosas. Y creo que el compromiso es un compromiso más de creaciones, más de conocimiento latinoamericano, en un amplio sentido de la palabra, ¿no? No solamente por los latinoamericanos, sino que visualicen América Latina desde otro lugar. Y los docentes son un asunto central, ¿no? No son un problema, son una referencia lógica y piedra angular de lo que debe ser la educación en el mundo, ya no digo en América Latina. Creo que este es el punto que nos tiene reunidos y que podremos hacer muchas cosas de conjunto, porque realmente tenemos la intención de hacerlo y de compartir no solo conocimientos, sino también como formas de mirada para crear una nueva visión de lo que puede ser la formación en Latinoamérica. Me parece que necesitamos mirar experiencias que se construyen en las escuelas, pero necesitamos también construir a partir de ellas algo que tenga otro estatuto de saber. Eso cuestiona, me parece, muchas de las estrategias que tenemos vigentes, pero también muchas de las gramáticas y de los modelos institucionales que se están desarrollando. Yo creo que el tema de la educación siempre es un tema permanente, es histórico, las sociedades se debaten por tener una mejor educación. Creo que de alguna medida los maestros, las instituciones, ¿cierto?, los investigadores, se convocan siempre en una perspectiva de tener, pues, un mejor espacio para actuar, para conseguir recursos. En ese sentido, creo que el tema es una permanente movilización. Yo creo que
un problema interesante de la formación de maestros es que se ha reconfigurado totalmente la profesión docente, ¿no? En este momento la formación como era antes no puede, no es que no pueda seguir siendo la misma, sino que hay otras demandas distintas para los maestros, ¿no? No solo por las nuevas tecnologías, sino porque se han profundizado las desigualdades. O sea, el problema más fuerte es la profundización de las desigualdades y la sociedad de derecho que implica otras exigencias para los maestros, ¿no? Las propias escuelas están exigiendo formas más democráticas, maneras de distribución de conocimiento social muchísimo más armadas, en fin, cosas para las cuales creo que la formación no estaba preparada y que apenas estamos como constituyendo, o por lo menos en algunos países estamos constituyendo otra manera de hacer las cosas. Es decir, no solamente la universidad que viene a formar, sino que ellos también contribuyen a enriquecer el acervo de saberes que se necesitan para ejercer la profesión. ¿Qué es ejercer una profesión? Es saber resolver problemas. Y la frase que tengo acuñada ahorita es que los problemas que un docente encuentra en clase no son problemas de ese docente, son problemas de la profesión. Y es la profesión la que tiene que desarrollar procesos, desarrollar saberes que permitan justamente resolver poco a poco los problemas. Ese concepto de formación está muy reducido a lo que aquí en Colombia se ha venido superando, particularmente desde el movimiento pedagógico y lo que nos evidenció las expediciones pedagógicas nacionales, y es que el concepto de formación está muy cercano desde lo que en la Ley General 115 explicitamos, que es una apuesta por la formación integral del ser humano, que va mucho más allá de hacer uso de los saberes sean contextualizados histórica y epistemológicamente, pero que no son suficientes, sino serían pretexto para contribuir a la formación integral de los seres humanos. Me parece que ese es un asunto que hay que seguir discutiendo, hay que seguir trabajando. Tratar de romper un poco esta dualidad muy fuerte que hay entre la universidad, que es la que tiene los modelos y es la que forma, y el profesor de aula, que sería sencillamente alguien al que hay que formar y al que le faltan todo el tiempo cosas. Somos los encargados de llevar adelante en la liberación del pueblo, la liberación del conocimiento y crear tiempos mejores para nuestros jóvenes, para nuestros estudiantes, en concordancia con nuestra propia transitar histórico que tienen nuestros pueblos. Porque uno termina siendo maestro no por las discursividades que fluyen, sino por las improntas en las relaciones intersubjetivas que se hacen en los procesos de formación. Entonces, entendemos que, por ejemplo, un maestro termina enseñando a leer y escribir, no como la discursividad de la enseñanza de la lectura y la escritura se dice, sino también como la manera como su maestro lo acercó a esas prácticas formativas iniciales. Es también caracterizar en dónde están situados hoy las tensiones y problematizaciones en la formación de maestros. Insisto en esta tensión y conflicto entre la política educativa institucional de los gobiernos latinoamericanos y las propuestas que se vienen formulando desde cada proyecto institucional. Ahí hace falta pensar nuevas pedagogías, nuevos modelos institucionales que siempre tengan como norte la igualdad y lo común, ¿no? O sea, de pensar en una educación donde el mensaje educativo y el sentido de la educación no sea solo el mensaje hegemónico de las clases dominantes, de los gobiernos al servicio de las clases dominantes hacia los sectores populares, sino que penetre en las aulas y en el sistema educativo la cultura popular, la democracia y una educación de carácter democrático, popular, multicultural, intercultural, emancipatoria, me parece que es algo nuevo, de mucho peso, pero a lo que todavía hay que encontrarles como caminos prácticos para llevarlo a cabo. Tenemos que construir nuevas pedagogías, recuperando las mejores tradiciones que se hagan cargo de estos nuevos derechos. Eso me parece que es uno de los elementos. El otro, muy ligado a esto, las nuevas pedagogías, es lo que tiene que ver con la formación y el debate ético-político. Creo que todos los países latinoamericanos estamos pasando por encrucijadas en donde se debaten en dignificar la formación docente y tomar políticas de cobertura
en donde invitan a otro tipo de profesionales y otro tipo de instituciones a afectar el sistema educativo. Las universidades pedagógicas y las facultades de educación deberían de hacer esfuerzos importantes para unificar y establecer políticas comunes que permitan fortalecerse entre sí, incrementar la movilidad, el intercambio y sobre todo llegar a consensos en torno a hacer que en cada una de las naciones en donde habitan este sea un tema de agenda principal. Y sabemos que nuestro aporte principal, no único, sería elevar la calidad de la formación docente, la profesionalización de los docentes y dar sentido pleno a ese término de qué significa ser un profesional docente, que no se agota ni se consigue sencillamente porque hayamos elevado la condición a un título universitario, sino que debe ir más allá, que sea un profesional realmente con una formación, un acervo cultural amplio, unas competencias y unas actitudes probadas, pero un profesional autónomo y un profesional innovador. Y en ese sentido estamos trabajando y estamos construyendo este espacio de encuentro entre nuestras instituciones. Es el momento oportuno para diseñar en conjunto estrategias de cooperación e intercambio académico, de internacionalización de nuestros currículos, movilidad estudiantil y docente. Así que Formación de Maestros para América Latina nos entrega una agenda importante en la que ya, digamos, se está organizando para entrar a implementarla, no solamente en la construcción de un marco convenio que se logró, digamos, construir con todos los directivos, académicos e investigadores participantes. Esto es una agenda que entra, en el caso nuestro, en la Oficina de Relaciones Interinstitucionales, pero también en diálogo con la Vicerrectoría Académica, los decanos de esta universidad, de cara a que en 2 o 3 años podamos estar haciendo publicaciones, estar organizando propuestas de investigación colectivas. Esto va a permitir ese intercambio de experiencias, puede permitir también el intercambio de estudiantes, el intercambio de maestros. Es decir, es una manera de empezar a internacionalizar temas que son siendo comunes, parecieran que cada país los va viviendo a su manera, los va viviendo y resolviendo en su propio espacio. Yo creo que es un paso adelante que ha dado nuestra Universidad Pedagógica Nacional. Hemos suscrito una carta de intención con miras a un convenio definitivo que persigue justamente concretar estos intercambios de interinstitucionalidad entre nuestras universidades. Un paso adelante porque es la senda de la internacionalización con nuestros pares más auténticos, las universidades pedagógicas de América Latina. Universidades asistentes, hemos encontrado las fortalezas, los puntos comunes en los cuales nos podemos ayudar y todos ellos los hemos puesto en un convenio, incluyendo la posibilidad de una acreditación internacional entre pares que parte de una construcción muy seria de los elementos que nos servirán de base para ello.